maravilloso en la calle Viana, que además una parte es una de las casas más antiguas de la Laguna y otra parte pues fue una ampliación que se hizo en la antigua fábrica de tabacos Álvaro de la Laguna. Y es una maravilla, recuperamos porque en la Laguna nunca habíamos tenido el Hotel Nivaria, el Hotel Aguere, y ahora tenemos 4 hoteles magníficos. Esto fue una lucha cuando fui alcaldesa de Laguna en el plan especial que nos tuvimos que enfrentar a todo el mundo, pero desde luego es un sitio magnífico. Y no solo eso, sino también para celebrar bodas, que tiene unos salones increíbles, pero sobre todo la vista. Ves el casco histórico, Patrimonio de la Humanidad, ves la Mesa Mota, ves las Mercedes y ves todo. Ay, bueno, es que fueron 11 años de alcaldesa donde cambiamos el centro histórico en los barrios y sobre todo porque siempre me decía Manolo Hermoso que cuando uno ha sido alcalde, sigue siendo alcalde toda la vida, que para él ahora va por Santa Cruz y nadie le dice adiós presidente, porque fue presidente de Canarias, sino adiós alcalde, y a mí lo mismo. O sea que te queda la cosa de que cómo pudiste cambiar la ciudad y sobre todo el cariño a la gente. La gente está indignada porque yo lo que creo es que los 4 líderes políticos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Rivera, son políticos jóvenes, pero eso no es excusa para poner luces largas, para poner los intereses de España por encima de los de tu partido y de los tuyos como líder político. Ellos han cambiado el orden. Primero el líder, después el partido y después España. Y yo creo que en tiempos difíciles hay que hablar, hay que intentar ponerse de acuerdo, que los ciudadanos hablaron hace 4 meses y no hay derecho que se le lleve a unas elecciones porque ninguno quería llegar a acuerdos. No fue el caso nuestro, que nosotros le dijimos claramente a Pedro Sánchez en el mes de julio que estábamos dispuestos a hablar y a apoyarlo en el mes de septiembre si se comprometía con Canarias. Pero como él quería ir a elecciones porque pensaba que le iba a ver mejor, pues ni siquiera nos llamó a las 2 diputadas canarias, ¿no? Pero yo creo que se tienen que dar cuenta que ya no va a haber mayorías absolutas, que hay que hablar, que hay que pactar, qué es lo que quiere la gente y sobre todo no podemos estar elecciones cada 5 meses. Hemos tenido 5 elecciones en 4 años, ¿no? Y yo entiendo que los ciudadanos estén desencantados, pero también le digo a los ciudadanos que no se pueden quedar en casa, porque si no, no es que estés, no votas, otros están votando por ti. Y es importante tomar la decisión y sobre todo cuando Canarias está en una situación muy difícil en los próximos meses y en los próximos años y necesitamos un gobierno de España que se ocupe y se preocupe de Canarias. No, yo no discutí con él, al revés, lo que dije es que lo que te acabo de decir. Es más, lo dijo también Feijóo, el presidente de Galicia, la semana anterior, y lo dijo Carmona, el que participa en la Sexta, que es del PSOE. Pero cuando lo dice, pues lo dice una mujer, pues se salen con esas cosas. Y yo lo que dije es que los actuales líderes políticos eran inmaduros y que parecían a veces adolescentes peleándose, ¿no? Y entonces Rivera, el de Ciudadanos, en el programa Ana Rosa Quintana, que tiene mi edad, no se le ocurre otra cosa que decir, yo a Ana Oramas nunca la llamaría vieja, y además hizo vieja. Claro, ¿para qué fue aquello? Ana Rosa Quintana se le tiró al cuello y le dijo, pues está usted muy cascadito para la edad que tiene, ¿no? Y yo lo único que le contesté a Rivera, porque no le contesté más, es, sí, señor Rivera, tengo 60 años y el término vieja lo pone usted. Yo creo que el tono despectivo eso de que todo el mundo tiene que ser joven, maravilloso, delgado, guapo, no llevar gafas, no ser calvo, no llevar el pelo... No tiene nada que ver. Tú puedes ser un concejal, un alcalde maravilloso y no ser el novio de Barbie ni una Barbie, ¿no? Pero bueno, tuve la ventaja que todas las mujeres de España salieron a defenderme y todas las de Canarias, ¿eh? Porque además ni siquiera el término vieja. A mí no me ofende. Tengo 60 años, mi madre tiene 83, tengo 2 abuelas que llegaron a los 100 años, o sea que me queda años por dar batalla. El señor Monedero de Podemos, que se tuvo que ir de Podemos y renunciar porque defraudó a Hacienda casi 500.000 euros y que cobraba del gobierno venezolano, pero sobre todo que creó una sociedad para pagar menos Hacienda, esos de Podemos que dan lecciones a los demás, vino a Canarias y dijo que Ana Oramas era como un león, que no se podían fiar de Ana Oramas y que era muy peligrosa porque era como un león llevaba 15 días sin comer.
Y yo, después de oírlo, Sandro, pensé, digo, ¿le contesto o no le contesto? Y al final le dije, pues sí, señor, no soy un león, soy una leona que defiende su territorio y a los suyos. Le debí dar tal zasca que no hablo más. Que ni requistó, como decimos aquí. Pues mira, por una razón muy sencilla. Somos 15 diputados en Canarias, el día 10 de noviembre, no se elige al presidente del gobierno. Eso es lo que intentan hacernos creer las televisiones nacionales. En España nunca se vota al presidente del gobierno, lo que se va a elegir en las próximas elecciones, como hace 5 meses, son a los 15 diputados que representan a Canarias. De esos 15, 7 son por la provincia nuestra. La Palma, La Gomera y Tenerife y El Hierro. Y la gente pues tiene que decidir a quién vota. Yo siempre digo que yo soy una mujer peleona y luchadora. Que la gente, independiente que me vote o no me vote, la gente me para por la calle y me dice, yo usted la ha visto defender la tierra y luchar por la tierra. Y sobre todo en momentos donde los gobiernos y los ministros no solo nos ignoran, sino que no entienden lo que es ser canario, las dificultades que hay aquí, el paro que hay, que nos vuelven a intentar humillar. Y yo siempre digo que necesitamos diputados canarios valientes. Ojalá los 7 diputados de esta provincia o los 15 de Canarias defendiéramos todo lo mismo, independiente del color político, pero no es así, porque a los otros no los dejan hablar. La gente me dice, Ana, Orama, sigue luchando por nosotros, dale caña, que se enteren de lo que necesitamos, trae perritas para aquí para que haya trabajo, Sandro. Entonces, a mí eso me hace tener un montón de responsabilidad, ¿no? Y yo lo que le pido a la gente es que hace falta que estemos allí, porque si no nos ignora. Vienen tiempos muy difíciles para Canarias, con la crisis de turismo que vamos a tener, y necesitamos que el gobierno de España cumpla con Canarias, cumpla con Canarias, y solo cumple cuando necesita el voto de los diputados de Coalición Canaria. Los gobiernos del PP y los del PSOE, ni uno ni otro, cuando no necesita el voto nuestro, cuando pactan con los independentistas vascos o catalanes o con otros, o tienen mayoría absoluta, se olvidan de Canarias. Y nosotros no. Para nosotros las cosas que son pequeñas para ellos son grandes para nosotros. Es que no se trata de lanzar un mensaje. Yo puedo rendir cuentas de qué hice con el voto de los canarios hace 4 meses. He sido de las diputadas que más ha intervenido, igual que mi compañera Guadalupe González Taño, con ese apoyo mayoritario que nos dieron en esta provincia. Salimos 2 diputadas cuando todas las encuestas decían que no sacábamos ninguna. Y fuimos 2, y en estos 4 meses hay gente que ha estado en funciones sin hacer nada, y Guadalupe ha sido la número 7 de 350 diputados que más iniciativas ha presentado, y yo de las que más he intervenido. Hemos defendido el plátano en estos 4 meses que no ha habido gobierno, hemos defendido el tomate, hemos hablado del Brexit, hemos hablado de Mercosur, hemos hablado del 75%, y hemos tenido que aguantar a un ministro del gobierno de España que ha vuelto a decir que no entiende por qué los canarios viajamos tanto, y que nos va a investigar y que va a pedir la renta de todos los canarios. Está bonito él. Y ¿sabes lo peor, Sandro? Que uno se cree que todos esos derechos que teníamos los canarios, que nos correspondían, lo metimos en el Estatuto de Ref, que era obligatorio para que lo cumplieran los gobiernos, pero cada vez que cambia un ministro, un secretario de Estado, un presidente de gobierno, vuelves a la casilla de salida a explicarle por qué los canarios viajamos mucho, porque la gente va al médico, es un comercial de una empresa, va a trabajar, vas a ver a tus hijos, a tus nietos, y en la península tienen el tren, y eso lo pagamos los canarios, y para nosotros los aviones son como las guaguas, y eso no lo entienden, ¿sabes? Y tienes que defender a los pescadores del atún rojo, que tienes que defender a la gente que vive de la agricultura, la ganadería en Canarias, y al final eso solo lo podemos hacer los de Coalición Canaria, no porque los otros no quieran, los otros diputados canarios del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Podemos. Ni siquiera porque no, es que no les dejan. Es que no les dejan. Y sobre todo cuando gobiernan los suyos le dicen cállate. No, y el que lo ha hecho no lo ha expulsado. Claro, y la prioridad para el PP o el PSOE pues es Andalucía, es Valencia, es Cataluña, es Galicia, porque es donde gobierna y porque tienen más votos. Y aquí en Canarias los suyos pues los mandan a callar. Mira, y a mí no me calla nadie.
Sobre todo cuando digo verdades como puños, como decimos en Canarias, en la defensa de esta tierra y de nuestra gente. Es que es terrible que siempre tengas que estar en la lucha permanente para arrancar cualquier cosa para Canarias. Y aquí hay paro, aquí hay crisis, aquí hay pensiones no contributivas. Hay gente que dice, ¿por qué no podemos estar en igualdad de condiciones que el resto de los españoles que viven en la península, ¿no? Mira, la gente tiene tantos problemas y es tan buena que no se trata de estar 5 minutos. Yo ayer estuve en el barrio de la Candelaria, en la laguna, por debajo de la cuesta, a la gente que no sepa dónde está, y estuve con 6 personas 1 hora y media. Esta mañana estuve con la plataforma que defiende a los niños con fibrosis quística. Eran 6 padres y una plataforma que ha luchado para tener la medicina y los tratamientos que merecen esos niños. Yo los escucho, a mí yo tengo que hacer la campaña puerta a puerta, pero me hace gracia porque el otro día me dice un diputado que no voy a decir ni el partido ni nada, y me dice, caray, qué campaña más difícil, me da mucha pereza porque a ver cómo entro yo, la gente me va a dar cogotazos después de 4 meses. Digo, claro, porque te dieron el voto hace 4 meses. ¿Y tú qué has hecho esos 4 meses con el voto que diste? A mí sí me gusta ir, porque la gente ha visto estos 4 meses que hice con su voto, cómo he peleado por la tierra y por las cosas nuestras. Tú tienes problemas, porque no saben ni tu nombre. Y a mí me conocen hasta los que no me votan. O sea, que ¿qué quieres que te diga? Y después, me hace gracia, el otro día en La Palma, en Los Llanos, de pronto bajan, tocan la pita, bajan la ventanilla y dicen, ¡Orama! ¡Dales caña, Orama! ¡Que eres la única que da caña allí! Eso te sube la moral, pero también te hace, Sandro, tener una enorme responsabilidad, ¿sabes? Ahora con lo de la crisis del turismo, que estamos todos aquí, lo que puede suponer para toda Canarias, ¿no? Para ese sur de Tenerife, para ese puerto de la Cruz, para Lanzarote, para Fuerteventura, y que al final no es el sector del turismo, es todo, porque afecta a los taxistas, al supermercado, a los que limpian, al catering, a las guías, a tanta y tanta gente, ¿no? Y dices tú, Dios mío, que no, que ya lo vivimos en el 2008. Gente que perdió su trabajo, que perdió su casa. Y vamos a pelearlo porque no nos podemos resignar. Canarias, las crisis europeas y mundiales vienen un año antes. Ya antes de lo de Thomas Cook se habían producido 300.000 anulaciones de turistas alemanes, una bajada, y 70.000 británicos. El Brexit va a suponer una devaluación de la libra. Vienen 4 millones de turistas británicos a Canarias y eso se va a notar. Quitando lo de los problemas de Thomas Cook, que después le podemos dedicar un minuto. Tenemos una recesión alemana y nosotros, eso, los alemanes cuando tienen problemas económicos, lo primero que suprimen, como cualquier familia, son las vacaciones. Y el 40% del empleo en esta tierra es el sector turístico. Y eso va a ser muy complicado. Si eso unimos a la caída de Thomas Cook, a la cierre de las bases de Ryanair en Canarias, que van a ser 7.000 plazas semanales, independiente de 300 trabajadores, más 200 que trabajan para los aviones de Ryanair, los que limpian, los mecánicos, toda esta cosa. Más que Condor, está ahí, que es el gran compañía que trae a los alemanes, pero está con un préstamo puente del gobierno alemán, que solo es por 4 meses y estamos pendientes. Pues bueno, es complicado. Yo tuve una discusión con la ministra de Turismo hace una semana y le decía, sí, y ella decía, no, es que vamos a dar 500 millones en préstamos, en créditos a devolver por los empresarios. Y yo le decía, un empresario que no le entra un turista por la puerta, ¿para qué te va a pedir un préstamo? ¿Para ahogar más? ¿Cerrará el hotel? Porque hay gente que tenía todo contratado con Thomas Cook. Dice, no, y también vamos a hacer campañas de promoción. Digo, sí, pero si no tiene las plazas aéreas, si un alemán quiere venir ahora, si no tiene vuelos. El gobierno está trabajando, pero para la temporada de verano, a Baleares no le afecta porque ellos ahora no tienen turistas, ellos los tienen después de Semana Santa. Han aprobado un decreto donde hay unas ayudas para mantener los puestos de trabajo en Baleares, porque son los fijos discontinuos, que nosotros no lo tenemos, ese perfil de trabajador en Canarias. ¿Qué te quiero decir con eso? Que fuera de la política teníamos que cargarnos las pilas, los de todos los partidos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, presionar al Gobierno de España para recuperar ese 1,5 millones de plazas, que no se ha recuperado. Que no se ha recuperado porque además si va a haber crisis, también la va a haber en la península,
y se va a resentir también en la temporada de verano el turismo peninsular. Mira, yo siempre digo a la gente, yo no voy a pedir el voto porque todavía no se puede pedir el voto, a la gente que vaya a votar, a quien quieran, pero vayan a votar. Que tenemos una democracia que costó mucho conseguir, que los radicalismos son malos, pero si tú no vas a votar, otros están votando por ti. Y sobre todo, a la gente que confió en Guadalupe González Taño y en mí hace solamente 4 meses, que les podemos rendir cuentas de qué hicimos con su voto, que saben que no les vamos a defraudar, que además me pueden encontrar por la calle y decir, me ven para acá, ¿qué hiciste con mi voto? ¿Por qué apoyaste tal cosa o no apoyaste? Decirles que confíen en nosotros, que no les vamos a defraudar, que somos gente, que queremos representar el orgullo de unas islas que nunca se rinden, de gente canaria que es trabajadora, de gente que ha retornado de Venezuela, de ese país, que los únicos que hablamos no de política de Venezuela, sino cómo están pasándolo nuestra gente allá en Venezuela, o la gente que ha retornado con una mano delante y otra detrás, somos nosotros. El otro día le pedí al gobierno que no cobrara los pasaportes a la gente en el consulado en Caracas, porque el sacar un pasaporte de gente canaria que lleva muchos años en Venezuela y a lo mejor no lo había renovado, es el sueldo de un año, Sandro. Claro, es que, y hay gente que tiene que salir urgente porque tiene un problema de salud, porque tiene un problema de seguridad, que están amenazados. Y a nosotros, yo siempre le decía en los debates en el Congreso, ustedes debaten de la situación política de Venezuela. Yo lo que debato es de la situación de los canarios que están en Venezuela o de la gente que ha tenido que venir con su familia. Y por eso te digo que cosas que a nosotros nos duele, lo sentimos, son los nuestros, nuestra tierra, nuestra gente. Y si nosotros no defendemos lo nuestro, ¿quién lo va a hacer? A Pedro Sánchez le diría que menos soberbia, más humildad, que no se crea que los españoles son tontos. Él nunca quiso pactar con Podemos. A mí me impactó mucho que él dijera en el mes de septiembre en una entrevista en televisión que él estuvo un montón de tiempo sin dormir pensando que iba a tener a Podemos en el Consejo de Ministros. Y dices tú, oye, yo no soy podemita, tú sabes que yo soy antipodemita, pero yo duermo estupendamente, no me gusta. Pero bueno, entonces te da mucha tranquilidad porque para la salud del presidente ya sabemos que no va a haber acuerdo con Podemos. Entonces, ¿para qué hiciste el paripé de decir que ibas a pactar con Podemos cuando ya sabías que no lo ibas a hacer? Si dices que no puedes dormir de pensar que Podemos esté en el gobierno de España. Y creo que cuando nosotros le tendimos la mano a Coalición Canaria en el mes de julio, y la mordió y después, cuando se la volvimos a atender y le dijimos, estamos dispuestos a apoyarlo si usted se compromete con Canarias, que ni siquiera haga una llamada, pues me parece, pero bueno, tampoco llamó a ninguno de los otros grupos y creo que le falta un poquito de pensar más en España, después en su partido y después en él. Y él tiene en este momento la soberbia de esa irresponsabilidad o inmadurez, como decía, que no tiene nada que ver con la edad, porque Felipe González fue presidente del gobierno con 30 y tantos años, Adolfo Suárez, y fueron grandes presidentes, ¿no? Sino quizás con esa, un poquito de humildad, un poquito de capacidad de hablar con todo el mundo, de no creerse que él es el salvador de este país, nadie viene a salvar y que todos tenemos algo que aportar y todos tenemos que renunciar a algo para llegar a acuerdos. Pues yo lo que creo en mi pequeña experiencia política es que ya nunca va a haber mayorías absolutas en este país. Tiene que haber acuerdos. Y creo que sería bueno para este país, y creo que es lo que va a suceder, que el Partido Popular se abstenga, igual que el Partido Socialista se abstuvo hace 3 años, porque Mariano Rajoy fue presidente, porque el PSOE se abstuvo, que Pedro Sánchez no quería y por eso se fue, y ahora eso se ha olvidado. Pero sería bueno que el Partido Popular se abstuviera y hubiera un gobierno del Partido Socialista en minoría que tuviera que pactar cada semana, cada proyecto de ley, vale, y apoyarse en eso. Y en este momento todas las encuestas dicen, porque aparte de abstenerse el Partido Popular, tiene que haber más sís que noes, que los 3 votos que podemos sacar los nacionalistas canarios pues van a valer oro y que pueden decidir
ese gobierno y sobre todo cada semana los proyectos de ley poder tener mayoría. Y cuando los votos nacionalistas son necesarios para que el que preside este país, Canarias es importante y a Canarias viene lo que tiene que venir. Y sobre todo en los próximos meses y años necesitamos inversiones para contrarrestar el paro que va a haber ante la crisis turística que se avecina. Que piensen en Canarias, que los nacionalistas canarios hemos sido capaces de unirnos teniendo tantas diferencias como tenemos Nueva Canarias y Coalición Canaria en el interés de esta tierra, apartando lo que nos separa y uniéndonos para que Canarias tenga más fuerza. Pero esa fuerza solo se puede tener con diputados valientes, con diputados que sus jefes sean los canarios, con diputados que rindamos cuenta después a los canarios qué hicimos y qué dejamos de hacer. La gente me conoce, sabe qué voy a hacer con su voto, voy a pelear y luchar hasta la extenuación y sobre todo vienen tiempos difíciles y necesitamos unirnos. Y yo voy a intentar que el resto de los diputados canarios, cada vez que hagamos una propuesta buena para Canarias, tengan el valor de enfrentarse a sus partidos para apoyarla. Porque el PSOE y el PP, desgraciadamente, y Ciudadanos, cuando gobiernan los suyos, se callan y cuando están en la oposición, pues piden las cosas, porque no están los suyos. Nosotros siempre tenemos el mismo discurso, el mismo en Canarias que el mismo en Madrid. Gobierne el PSOE o el PP, exigimos lo mismo. Somos igual de duros, firmes, pero educados. Y este país no está ni para bromas ni para intereses de partido. Está para que todos nos pongamos de acuerdo para sacar España por un lado y Canarias adelante. No, sencillamente que ellos no lo dejan intervenir. Cuando hay un debate, interviene el presidente Sánchez, el presidente del gobierno, o intervenía Rajoy, solo interviene un diputado por cada partido. Pues por Podemos interviene Pablo Iglesias, por el Partido Popular interviene Pablo Casado, por Ciudadanos interviene Rivera, Rufián por Esquerra Republicana, los de Bildu, el portavoz de Bildu, y por Coalición Canaria intervengo yo, y el resto de los diputados, ni de la península ni de Canarias pueden intervenir. Me da un poquito tiempo, pero me cunde. Ese minuto y medio, esos dos minutos que tengo, uf, los demás tienen media hora, yo tengo que compartir el tiempo y tengo un minuto o dos, pero no es suficiente para decirle al presidente del gobierno, usted va a intentar salvar el plátano cuando se quiten los aranceles a toda la banana latinoamericana con el acuerdo que se va a firmar en Bruselas de Mercosur, o le puedo preguntar al ministro Ábalos, usted va a trabajar para que la bases de Ryanair en Canarias no se retiren, como hizo el gobierno portugués y ha conseguido que se mantengan. O sencillamente decirle al ministro de Agricultura qué va a pasar con el tomate y con el pepino si entramos, si hay un Brexit duro en el Reino Unido. O preguntarle al ministro también de Agricultura por qué no aumenta la cuota del atún rojo para los pescadores canarios. O preguntarle a la ministra de Empleo por qué seguían sin venir el dinero para los planes de empleo, esos que contrataban los ayuntamientos 9 meses a mucha gente. ¿O qué pasa con el dinero de carreteras, que hay una sentencia del Supremo que obliga al gobierno de España a 1.000 millones para Canarias? Pues eso lo puedo hacer toda la semana y nadie me impide preguntarle a un ministro o preguntarle al presidente del gobierno. Cuando lleva, ¿cómo voy a estar leyendo qué tengo que decir sobre el plátano? ¿Cómo voy a leer, si he estado reunida con todos los pescadores de Canarias, con todas las cofradías, cuál es la problemática de las 300 familias que viven de la pesca artesanal que cogen el atún uno a uno? ¿Cómo voy a leerlo? ¿Cómo voy a leer que necesitamos que venga la financiación que nos corresponde y que el superávit que tiene Canarias lo puede dedicar a sanidad, a educación y a dependencia? Ese dinero es nuestro, de los canarios. No tiene que ir a compensar el déficit de Valencia. Tiene que dedicarse a Canarias, ¿me entiendes? Y sobre todo que yo lo vivo intensamente, porque me duele como canaria que a veces nos machaquen, nos ignoren, no nos entiendan.
y sobre todo que no nos traten igual que al resto de los españoles. Los canarios no somos prepotentes, los canarios no queremos ser más que nadie, los canarios no somos la comunidad más rica y queremos quedarnos con todos los impuestos que se recaudan aquí. Exigir lo que es nuestro. A veces otros diputados de otros partidos dicen, ah, no, ahora mayoriquea, es un discurso victimista. Bueno, pues si quiero llorar, si yo... No, yo no lloriqueo, yo exijo lo que nos corresponde, porque es nuestro. Y además conseguimos que estuviera en el Estatuto y en el REF. Y no vamos a consentir que ni un gobierno del PSOE, ni un gobierno del PP, ni un gobierno con Podemos, no quite lo que es nuestro como canario. Nuestros derechos, nuestro fuero, y sobre todo, lo mismo que dan a otras comunidades autónomas. Pero sobre todo, mira qué tarde en La Laguna. Maravillosa. Que lo normal aquí, tú sabes que dentro de nada empiezan las nubes, empieza la serenada, y estamos en una zona maravillosa. Mesa Mota, a ver, enfoca para allí, para la Mesa Mota, ¿puedes enfocar? Tenemos la Mesa Mota, tenemos el Centro Histórico Patrimonio de la Humanidad, que aquí se ve la torre de la catedral. ¿Te das cuenta? Esos, que no paren de salir esos y entrar pesados. Tenemos el convento de las Clarisas ahí al lado, el convento de las Catalinas, el casino de La Laguna. ¿Eh? Todo maravilloso. Y el aeropuerto, que no paren, el aeropuerto que no paren de también. Salir y entrar aviones. Y el monte de las Mercedes. Y ahí San Roque. Y al final de esta calle, al final de esta calle tenemos el Cristo. Y este... ¿Dijimos el nombre del hotel? La Laguna Gran Hotel. Precioso. Y tiene un montón de iglesias por aquí, todos los que se van a casar, y tiene unos salones preciosos para hacer sus bodas y todo, que ya hacía falta La Laguna, porque cada vez que se casa, todo el mundo reserva la iglesia de La Laguna para las bodas. Pero después tenían que ir a celebrarlo al Puerto La Cruz, al sur, que está muy bien también, pero bueno, también está bien que La Laguna tenga su buen hotel para hacer las bodas, ¿no?